Hey, señorita, ¿qué pasa? Que hace rato no pasa por mi oficina. Doctor Ángel, no he podido pasar porque estaba haciendo... Esa situación de bullying nos ha dejado mal parado frente a los demás colegios. Debemos escuchar más a los muchachos, tomar apuntes de todo lo que ellos digan. Recuerda, yo te coloqué aquí para que fueras mis ojos y mis oídos. Por eso, doctor Ángel, eso es lo que yo vengo no a hacer. No hay que bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes frente a alguna situación de bullying que se presente. Recuerde que otro escándalo más y yo me iré de patitas en la calle y tú te irás conmigo. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Ahora qué sucedió? Ay, tenía que hacer algo importante. ¿Me puedo retirar? No, lo harás luego porque es el momento de vigilar el recreo. Voy a vigilar el recreo. Permiso. Ojo, Carmen. Que dentro de poco va a haber un concierto en el barrio. Así que vamos a estar pendiente. O sea que nos vamos de rumbo, qué amorcito. Ah, ponete seria, mona. Ahí está el billete. Que no le falte la dosis a ninguno de los que asistan a este evento. ¿Y cuándo es o qué? No, pues todavía no han avisado. Apenas la emisora diga, yo te cuento. Pues me avisas, tú sabes que yo te pongo a la gente a camillar en eso. Así es. Bien. Pero primero le vamos a poner cuidado a ello. Le vas a hacer seguimiento fuera del colegio. Hágale, patroncito. Yo me encargo de ese chico. Así es que se trabaja. Así se trabaja. ¿Sabes que nos fumamos uno o qué, patroncito? Es que a mí no me gusta eso, Carmen. A lo bien que sí. Es que lo que no me gusta. ¿Usted qué quiere con mi amigo Yayo? A usted no le interesa quién soy yo. No quiero que se metan los asuntos entre Yayo y yo. El hecho de que sea su mejor amigo no le ha hecho saber qué hace y qué deja de hacer. Déjelo sano, mi hermano. Es que yo quiero ayudarlo. Y sé que le está pasando algo y es por culpa suya. ¿Culpa mía? La culpa no es mía, viejo. Yayo está pasando unos momentos difíciles. Y necesita tiempo para solucionar algunas cositas. ¿O es que acaso usted no tiene amiguitas que le hagan sentir cositas? Cometer una que otra locura. O meterse en problemitas. Veo que no. Pero es que él no puede tener problemas y esconderse para solucionarlos él solo. Yo soy su amigo. Él debe contar conmigo. Vea, pelado. ¿Amigos? Amigos hay en todas partes. Déjelo sano, remal que sí. Más bien preocúpese por sus asuntos. Relájese que le está bien, re bien. Y ábrase más bien de aquí si no quiere problemas. Yo voy a estar pendiente. Voy a hacer todo para recuperar a mi amigo. Ábrase. Suélteme, por favor, déjeme ir. Por favor. Antonia, apresúrate que viene la psicóloga. Ya quiero ver a ese niño sin un pelo en su cabeza. Si te preguntas que quién te cortó el cabello,
a decir que tú por la depresión de tus padres y todas esas cosas, ¿me oíste? Antonia, apresúrate. Voy a ver si logro entretener a la psicóloga, pero muévete. Yo iré con Joana. Mira, así vas a quedar. Pero después de esto, ni mis amigas ni yo, si permaneces callada, te volveremos a molestar, ¿oíste? Señorita, me siento muy mal. ¿Me podría colaborar en ya? Niña, ven. Es que no aguanto mi dolor. Niña, no te puedo ayudar. En 10 minuticos vengo por ti, ¿sí? Ya, señorita. Antonia, suelta a Gixia. La psicóloga ya viene. La vieja no cayó en la trampa de Joana. ¡Antonia, que suelta a Gixia! ¡Déjala ir! No me vuelvas a tocar. Ni mucho menos a gritar. No sabes de lo que soy capaz de hacerte. En este momento no te puedo ayudar. Dame 10 minuticos y ya vengo por ti, ¿sí? ¿Y tú? Por esta vez te salvaste. Más te vale que no abras esa bocota, ¿viste? ¡Ahora vete! ¡Largo de aquí! ¿Y ustedes qué esperan? ¡Recogen esos cabellos! La señorita es muy urgente. Dame permiso, por favor. ¡Dixia! ¡Dixia! And she speaks fresh, oh so sweet.